Germán Jiménez Morales es este periodista que tenemos como invitado hoy, un colega que queremos mucho, con quien hemos compartido, además de, digamos, del mundo del periodismo, un hobby que nos fascina: bailar. Total. Mejor dicho, voy a decir, es el mejor bailarín entre los periodistas hombres. ¿Sí o no? Bueno, yo soy buena bailarina, pero no, de pronto no la mejor, pero él baila delicioso. Bienvenido, ¿cómo estás? No, pues muchísimas gracias, encantado de estar en tu programa. Me parece muy divertido, normalmente he sido de bajo perfil, lo pueden testimoniar mis colegas, pero a ti es difícil decirte que no. Qué ya bueno. Que, ya además con ese título que me diste de buen bailarín. Ah, buen bailarín. Vamos a hablar de este periodista que es muy conocido por sus investigaciones periodísticas, ese Germán Jiménez, quien, a quien le gusta leer la prensa sabe quién es. Y a quien no, vamos a hablar un poquito de ti. Perfecto. Periodista graduado en la Universidad Pontificia Bolivariana y empezaste como periodista económico y luego te dedicaste a ese periodismo de investigación, el cual tiene altos niveles de riesgo. Sí, no. Riesgo me refiero a que tenés que tomar decisiones y, digamos, desenmascarar cosas que uno dice, ay, este muchacho cómo se metió por ahí, ¿cierto? Y sí. Eso genera mieditos, eso genera, eso demuestra que eres un hombre de riesgos. No, yo creo, Lili, que lo que genera es mucho rigor en el trabajo de investigación. Mucho rigor. La forma como uno enfrenta el miedo en el periodismo económico y especialmente en el periodismo de investigación es siendo absolutamente riguroso en la consecución de los datos, en las entrevistas con los personajes, en los documentos de soporte que vas a tener para tu trabajo. Y un principio que es fundamental, entender que un periodista no es de ninguna manera un juez y que nosotros como tal no estamos dictando sentencias y que tenemos que buscar obviamente a todas las personas implicadas en nuestras historias. O sea, tú tienes que mirar ambas fuentes, o sea, de ambos lados, y tú eres un informador, ¿cierto? O sea, tú ahí no tomas partido. Somos informadores y somos analistas y somos escrutadores de esas realidades que normalmente están un poco en la... Digamos que eso del objetivismo en el periodismo es muy relativo, porque mientras tú decides tomar, digamos, una información, hablar sobre ella y demostrar sobre ella, de alguna manera ya uno está tomando, digamos, una posición frente a lo que sucede. O sea, hablar de objetividad pura es muy complejo. Yo prefiero por eso hablar de rigor en las investigaciones que se realizan. Este periodista, que además es muy riguroso, como ya vimos, tiene muchos frentes abiertos, porque es tallerista, es escritor, es conferencista, habla sobre la felicidad, habla sobre la problemática en las empresas y cómo, digamos, una empresa mal manejada desde su liderazgo, desde sus líderes, puede generar enfermedades en los empleados. O sea, tiene una cantidad y un abanico de temas, porque yo lo sigo en Facebook, entonces sé de todas sus fechorías. Además, es ciclista, está soltero, pero es papá de dos chicos ya de 17 y 20, y 20 años, pero está enamorado, o sea que no está disponible. Ahí les voy adelantando. Háblanos un poco de ese hombre que también en la investigación, tras una rigurosa investigación, me imagino que por el periodismo económico, has encontrado cómo orientar de pronto a las empresas. Claro. Y a los líderes de esas empresas. Sí, mira, yo inicié mi carrera como escritor en el año 1991. Escribí un primer libro sobre la calidad de una filosofía de vida y mi planteamiento central sigue siendo el mismo de hoy. Lo que hace grandes a las empresas son las personas, no son los métodos de trabajo, las máquinas o las herramientas, sino que son los seres humanos debidamente respetados en su integridad como seres humanos valiosos que son y debidamente motivados. Ese es un elemento clave, digamos, que tengo en lo largo de los 12 libros que he publicado. Hay 3 que están desarrollados en esa línea, digamos, de administración, metiéndome mucho con el manejo del recurso humano. Y un tema capital para mí son las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones entre jefes y subalternos. Y ahí he encontrado unas cosas perversas en el próximo libro que se va a llamar Holocausto Emocional. Revelo cómo hay en esos ambientes donde no se controlan los factores de riesgo psicosocial, hay la posibilidad de que se generen 26 enfermedades que son absolutamente graves. Aquí vamos a poner en la parte baja de la pantalla todos tus datos para que si tienen alguna consulta se acerquen donde ti, porque se nos puede ir todo nuestro programa, que además no puede ser muy largo, porque tú sabes que el tiempo ya en televisión era costosísimo y ahora en las redes y en el mundo digital tiene que ser cortiquitico, entonces no podemos hablar mucho de eso.
Pero además les voy a decir, este hombre que es tan riguroso y tan serio, miren que es que está muy serio, es, yo diría que muy vanidoso, mire cómo está de buen mozo y de bien presentado, porque le gusta mucho mantenerse a la moda, ¿no? Yo pues, te veo muy bien vestido siempre. Digamos que no soy propiamente un seguidor de la moda, pero por mi formación como periodista económico, entendí que un periodista económico es tal vez de los periodistas que mejor vestidos deben estar por el tipo de círculos en los que se debe mover. Y si bien el hábito no hace al monje, pues es bueno que el vestido no se convierta en un factor de ruido para las relaciones con tus interlocutores. Bueno, eso lo dices tú, pero hay muchos periodistas económicos que no tienen ni idea de eso que estás diciendo. O sea, entonces él se cuida mucho y también practica ejercicio, entonces se mantiene muy en forma. Te cuidas mucho en ese sentido. Toda la vida he sido deportista. Pues no, yo tengo una norma, Lili, es que si tú eres bueno para la muela, como se dice, si eres buen tragón, sí, debes ser un buen deportista también. ¿Y eres buen tragón? Sí, soy de... Es decir, ya en esta época, pues tengo 58 años, no tengo ninguna limitación, digamos, en términos de comidas, pero me gusta comer sano. Ese es un principio, digamos, que uno tiene. Comida, sí, total. Copas de vino. No, me encanta el vino, me encantan las pastas, me encantan las verduras, me encanta cocinar el wok, me encanta, digamos, literalmente me encanta todo. No tengo ninguna reserva o ninguna prohibición en materia, digamos, gastronómica. Bueno, y además este periodista es muy buen partido. Hay que decirle a esa mona que vemos en Facebook a Cristina que está muy bien emparejada. Gracias, Lili. ¿Qué te atemoriza en la vida? O sea, ¿qué te produce miedo? No, sabes que una de las cosas que he aprendido a trabajar con mis talleres, en los talleres que estoy dictando sobre el derecho a la felicidad, hasta en el trabajo, es justamente que la felicidad es cuando tú logras controlar tus miedos. Ajá. El mayor enemigo de la vida son los miedos. Bueno, ¿y cuáles lograste controlar? No, yo creo que todos. Mira, yo en mi infancia y en mi adolescencia fui un tipo muy tímido. ¿Sí? Eso a ti te puede parecer hoy extraño, pero fui muy tímido. Pero ¿sabes qué he descubierto también? Ser tímido es ventajoso, al menos en mi caso, porque un tímido siempre se acostumbra a mirar para adentro, mientras el que es extrovertido siempre está mirando hacia afuera para ver cómo interactúa, cómo saca el chiste más apropiado. El introvertido está mirando básicamente hacia su interior. Es cierto, porque yo nunca fui tímida realmente, y uno tiene la tendencia a no mirar, a no oír y a ir como una tromba marina para adelante, ¿cierto? Y uno ya después con los años va aprendiendo a reposarse y a mirar más su circunstancia, ¿no? En claro. El tímido observa mucho. Y eso se ha convertido en una fortaleza muy grande para los temas que estoy trabajando últimamente, porque la base de mis talleres tiene que ver con unos ejercicios que te obligan a hacer introspección. Es decir, es mirarse en el espejo. Yo tengo la clara convicción de que el juez mayor que uno tiene es la conciencia. ¿Y dónde se refleja eso? En el espejo. Tú al espejo nunca le mientes. Yo te puedo preguntar, Lili, ¿cómo estás? Y tú me dices, fabuloso, soy absolutamente feliz. Y tú te miras al espejo y solo con mirarte a los ojos ya sabes realmente cómo está tu interior. Claro, eso suena maravilloso. ¿Qué has pensado, digamos, cuando ya no hagas más periodismo? ¿O qué has pensado en unos añitos más adelante hacer? ¿O de tu vida cómo va a ser? Claro, la tengo muy visualizada. Mira, lo primero es que un periodista nunca se jubila. Bueno, eso está muy bien. Un periodista, su capacidad de escritura, antes al contrario, madura con los años. Entonces, mi futuro está definido y mi futuro lo estoy trabajando desde hoy. Es básicamente que tener más tiempo para escribir mis libros. Siempre tengo en desarrollo por lo menos uno o dos, seguir profundizando en el tema de los talleres y si la vida me alcanza, que es parte de lo que le pido al Padre Celestial, poder estudiar psicología, pero solo por placer. ¡Ay, qué dicha! Y para poder desarrollar mucho más el trabajo que vengo haciendo en los temas empresariales. ¿Y te ves de abuelito también? Esa es decisión de mis hijos, sí, esa es decisión de Andrea, y que tiene 20 años y estudia Derecho, la adoro, lo mismo que adoro a Pablo, que es mi hijo que tiene 17. Mi hijo tiene la idea de estudiar psicología con énfasis en psicología forense. ¡Ay! Fascinante. Fascinante. Y me sueño trabajando con ellos, trabajando, digamos, en la empresa que estamos consolidando. ¡Qué bueno!
porque tienen unas capacidades, son dos seres humanos absolutamente maravillosos, que tienen unos dones que el Padre Celestial les dio y que ellos están explotando también. Que tienen mucho que ver los papás, en que esos chicos sean así, ¿cierto, no? Total. Anne es una mujer, Anne de la Torre, que es la mamá, claro, muy querida por todos, es una mujer absolutamente maravillosa y sus genes también obviamente quedaron en Pablo y Andrea. Tienen que ver, por supuesto. Total. Bueno, entonces tendremos periodista para mucho rato. Todavía estás vinculado a nuestro querido colombiano, porque aquí podemos decir. Sí, claro. En el periódico El Colombiano. Todas las empresas sin nombrarlas. Sí, en el periódico El Colombiano ya llevo más o menos 6 años trabajando esa línea de periodismo de investigación. Con énfasis fundamentalmente en los temas de corrupción, o sea, lo que es la protección del erario público y en temas también de rentas criminales. Hay un libro que tengo pendiente de publicación que se llama justamente Las fortunas del mal, donde recopilo toda esa información, digamos, de los últimos 5 años de rentas criminales en una ciudad como Medellín. Bueno, que no es poca la plata, te anticipo. Oiga, ya se nos está acabando el tiempo y no nos alcanza el tiempo para hablar de todas esas cosas que haces tú, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Hombre feliz! Total, eso de hecho es lo que me caracteriza, digamos, en esta etapa de la vida. No ha sido fácil, es una conquista y es un derecho, pero tiene que ser un logro absolutamente individual. Y ser feliz es una decisión, así como hay personas que se... lo único que se comprometen es con sus frustraciones y con sus miedos. Yo he decidido comprometerme totalmente con mi felicidad y con la felicidad de las personas que me rodean. Eso está muy bien. Tu mejor sonrisa. Estás muy serio. Bueno, me viene quizás por los temas que he trabajado claro. y un poco de nacencia. Eso es, digamos, mi espíritu ha sido también. Un poquito ceremonioso. Sí, pero tú que me conoces en los ambientes de fiestas sabes que es otro cuento. Bueno, de todas maneras a ti muchas gracias por venir, por entregarnos tu alma, tu corazón, por abrir tus sentimientos con nosotros. Encantado, Liliana, y las veces que sea necesario, cuando salga el próximo libro espero estar aquí para que lo podamos puedas disfrutar. Claro. Si les gusta este tema, si les gusta este tipo de entrevistados, denle like, compártanlo con los amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Germán, de nuevo mil gracias. A ti de nuevo mil gracias.